soy el profesor Heider Lizarazo, pues hoy vamos a tener el primer encuentro presencial de lo que es Matemática 1, ¿no? Que fundamentalmente, pues, como yo lo manifesté en el saludo que le di directamente en la plataforma, yo le decía que, bueno, que era más parecido más bien a lo que es la introducción de la matemática, digamos, fundamentos matemáticos para luego ir avanzando en lo que debería ser, pues, el contenido central de lo que sería la matemática 1, ¿no? Que tendría que ver con los límites, con la derivada, con las integrales, ¿verdad? Y con otra serie de aspectos allí que normalmente se toman en cuenta y se evalúan, ¿no? En función de ir, digamos, avanzando, ¿no? Para tenerlo el conocimiento matemático requerido y adecuado, pues, para poder ver las siguientes asignaturas. Entonces, fíjense, la primera parte de la unidad que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, pues, tiene que ver directamente con lo que es los radicales, la racionalización, la factorización y las operaciones con polinomios, ¿no? Principalmente, pues, creo que es un tema que hay que tomar en cuenta y que hay que conocer bien para poder avanzar, como le digo, a lo que es el tema central de la matemática 1, ¿no? Además de, bueno, que ya en la segunda unidad, pues, iremos a trabajar lo que tiene que ver directamente con las funciones, digamos que lo que es la forma correcta de graficarlas, ¿sí? Y, pues, ahí vamos viendo los componentes y los elementos que necesitamos, pues, para llegar a cumplir con el objetivo final, que sería ver toda esa cantidad de contenidos allí. Digámoslo que de una forma muy rápida, porque es que es un contenido bastante amplio y, pues, no el tiempo no, hay veces nos limita un poco. Entonces, vamos a comenzar. Yo en las presentaciones que se enviaron y que están en la plataforma, pues, traté a grosso modo de darle lo que es la parte teórica con algunos problemas allí, pues, para que tengan conocimiento de qué era lo que íbamos a trabajar el día de hoy y cómo vamos a avanzar. De hecho, incluso envié una hoja de trabajo que también está allí. Y yo les decía que, bueno, que vamos a tratar de trabajar, por lo menos hacerle una buena cantidad de problemas de esas hojas. Si se pudiesen hacer todos, pues, sería bueno, ¿no? Pues, para ir avanzando, ¿no? Y ya planificaríamos la evaluación. Entonces, fíjense, lo primero que hay que hacer, o lo que tenía la hoja, era un ejercicio que tenía que ver con la simplificación de radicales, ¿no? Entonces, decía, simplificar las siguientes expresiones. Entonces, nos dan una expresión radical que deberíamos llevar a su mínima expresión. ¿Qué quiere decir eso de simplificar? Bueno, tener algo muy grande y hacerlo un poco más pequeño, más chico. Fíjense, lo que nos piden es que esta expresión radical nosotros la podamos simplificar, ¿sí? La podamos llevar hasta su mínima expresión, ¿sí? Lo más corto que se pueda. Entonces, lo primero que deberíamos hacer allí es reescribir ese radical, ¿sí? Volverlo como una potencia de exponente fraccionario. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que si nosotros teníamos, por ejemplo, x al cuadrado o x a la 1 medio, era una potencia de exponente fraccionario. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Esto equivale a decir la raíz cuadrada de x. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el exponente de la cantidad subradical, en el caso del denominador, nos indica el índice de la raíz. El numerador nos indica el exponente de la cantidad subradical y, en este caso, la base que está aquí, pues, no, es la cantidad subradical. Entonces, fíjense, eso que está aquí, o este radical que está aquí, deberíamos convertirlo en una potencia de exponente fraccionario. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo, el primer paso, ¿verdad?, sería decir que x por y cuadrado lo voy a elevar a la 1/3. ¿Sí? Lo estoy convirtiendo en una potencia de exponente fraccionario. Y luego tendría x cuadrado por y cuadrado
elevado a la 1 tercio. Es decir, estoy convirtiendo eso que está allí en un radical en una potencia de exponente fraccionario. ¿Para qué? Bueno, para buscar la forma más adecuada de hacer una simplificación que me pueda reducir eso que está allí, ¿no? Que al final es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, fíjense, esto que está aquí debería operarse con esto que está aquí dentro del paréntesis para unificarlo, ¿sí? Y después poder agrupar los términos semejantes, poder restar lo que se debe restar o aplicar las propiedades de la potenciación en ese caso. Entonces, fíjense, yo tendría un tercio x por x a la un tercio, pues x a la un tercio, sí, porque un tercio por uno, pues me daría un tercio. Y dos por un tercio me daría dos tercios, y a la dos tercios, ¿sí? En este lado. Luego aquí en este lado tendría x a la 2 tercios por y a la 2 tercios. Todo esto entre x a la 5 medios. ¿Ok? Una vez que yo tenga esta expresión, lo que empiezo a aplicar es la propiedad de la potenciación. ¿A qué me refiero con aplicar la propiedad de la potenciación? Podría agarrar, como tienen la misma base, pues lo que hago es sumar los exponentes directamente. Es decir, la propiedad de la potenciación que me permite que cuando tienen la misma base, yo sumo los exponentes, ¿sí? En este caso, como es una multiplicación, lo dejo sumar. Si fuese una división de fracciones, pues entonces yo copio la misma base y resto los exponentes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar, ¿verdad? Las expresiones que tienen la misma base, en este caso, en particular. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar y digo X a la un tercio más dos tercios. Y Y de dos tercios más dos tercios. ¿Sobre quién? Sobre X elevado a la 5 medios. Es decir, agrupé las mismas variables, en este caso las X a un lado, y lo que hago es sumar los exponentes por una propiedad de la potenciación. Multiplicación de potencias de igual base. Como tienen la misma base, pues sumo los exponentes. Entonces, fíjense lo que pasa aquí ahora. Dos tercios más un tercio, pues me daría x a la 3 tercios, que multiplica a y a la 4 tercios, sobre x a la 5 medios. ¿Qué voy a hacer ahora? Observo que aquí encuentro una división de potencias de igual base. ¿Qué hago? Aplico la propiedad de potenciación y lo que hago es restar directamente, ¿verdad? Los exponentes. Es decir, tomo y digo, X, 3 tercios, pues es 1, sería 1 menos 5 medios, ¿verdad? Por Y a la 4 tercios. ¿Qué hago allí? Pues sencillamente agarro y termino de operar esto que está aquí. 1 menos 5 medios, pues resuelvo la fracción, eso me daría menos 3 medios. Entonces yo tendría aquí de este lado x a la menos 3 medios, ¿verdad? Multiplicado por y a la 4 tercios. Cuando voy a reescribir esto que está aquí para convertirlo en algo positivo, pues terminaría la expresión quedando y a la 4 tercios dividido entre x a la 3 medios. Entonces, allí yo ya directamente, dígame. Aquí, aquí. Bueno, como tienen la misma base, es una división de potencias de igual base. Tienen la misma base, ¿qué hago? Resto los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Pero como 3 tercios es 1, pues 1 menos 5 medios, eso me daría menos 3 medios. Y luego reescribo esa potencia para que no me quede negativo, sino la convierto en algo positivo. Una vez que tenga eso, pues sencillamente termino resolviendo el problema, llevándolo a su forma original. ¿Cuál es su forma original? Bueno, tomar eso que está allá y lo convierto, lo hago el proceso contrario. En vez de convertirlo en una potencia de exponente fraccionario, lo convierto en un radical. Es decir, tomaría y me quedaría entonces. Recuerda que el denominador indica el índice de la raíz. Me quedaría la raíz cúbica de y a la 4 sobre la raíz cuadrada de x al cubo. Y observamos que algo que está muy grande lo convierto en algo mucho más pequeño.
Incluso si lo quisiéramos volver mucho más pequeño, es probable que lo podamos hacer. ¿Cómo? Haciendo una pequeña descomposición, ¿verdad? O aplicando una propiedad de los radicales, que bien podría dividir entre 4 entre 3 y eso me daría 1. Y entonces allí, pues, una y que queda dentro de la raíz y una y que sale. Y igualaríamos aquí, en este caso. O sencillamente yo podría decir que y a la 4, ¿verdad? Podría ser y al cubo por y. Y entonces me quedaría una, cancelo con el índice de la raíz, la tendría por fuera, me daría y por la raíz cúbica de y. Y aquí abajo podría decir que sería x cuadrado por x. Cancelo le saco la raíz cuadrada de la x allí, me quedaría una x por fuera y una x por dentro. Tendría la raíz cuadrada de x. Es decir, dicho de otra forma, me podría quedar y por la raíz cúbica de y sobre la raíz cuadrada sobre x por la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Lo podríamos reducir así, aplicando bien sea una propiedad de los radicales o haciendo una pequeña descomposición como les acabé de explicar. Fíjense, hay otro ejemplo que nos permite aplicar, digamos, lo mismo, ¿no? Hacer una reducción . Fíjense, aquí aplicamos otra vez lo mismo. Voy a hacer una reducción completa de todo esto que tengo aquí. O sea, ¿cómo voy a hacer esa reducción allí? Pues tomo esto que está aquí y lo convierto en una potencia exponente fraccionario. Le pudiese aplicar la propiedad de la potenciación y tomo algo que está muy grande y lo llevo a algo mucho más chico, ¿sí? ¿Qué me refiero? Podría aplicar potencia a una potencia, por ejemplo. Perdón. Multiplicación, raíz de una raíz, ¿sí? Entonces tomo, multiplico el índice de esta raíz por el de este y tendría x a la 1 tercio por la raíz sexta de x cuadrado por y sobre y a la 1 medio, ¿sí? Propiedades de los radicales. Aplico las propiedades de los radicales. Aquí es importantísimo, pues, tratar de repasar un poco, digamos, como un estudio extra allí, lo que son todas las propiedades de los radicales, pues para tenerla bastante clara y al momento de resolver los problemas, pues ser muchísimo más rápido y concretos allí en lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces multiplico el índice de la raíz de aquí por el de adentro y copio la misma cantidad de su radical. Cuando ya tenga eso, entonces sí yo lo voy a transformar en una potencia exponente fraccionario, esto que está aquí. Entonces tendría x a la 1 tercio que multiplica a x cuadrado por y elevado a la 1 sexto sobre y a la 1 medio, perdón, y a la 1 medio. Y luego, pues, esta potencia que está aquí, debo multiplicar a cada uno de los elementos que tengo allí dentro del paréntesis, eso me quedaría x a la 1 tercio, que multiplica 2 tercios por 1 sexto, me quedaría x a la 2 sextos por y a la 1 sexto sobre y a la 1 medio. Y ahora sí, tomo y digo, tienen la misma base, pues sumo los exponentes. 1 tercio más 2 sextos, debe tener 1 tercio más 2 sextos, empecemos a hacer por mínimo 6 entre 3, 2 por 1, 2, y 6 entre 6, 1 por 2, 2, 2. Y eso me daría 4 sextos. Entonces tendría x a la 4 sextos por y a la 1 sexto sobre y a la 1 medio. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer allí? Pues evidentemente lo que voy a hacer allí es aplicar nuevamente la propiedad de la potenciación. ¿Y a qué me refiero con esa propiedad de la potenciación? Bueno, digamos, como tienen la misma base aquí, resto los exponentes, ¿sí? Entonces, efectúelo para ver cuánto le da para ir avanzando un poco allí y hacer un poco más dinámica la clase.
¿Sí? ¿Vas por ahí o no? Sí, bien, bien pudieses. Es decir, aquí ya nos dio cuatro sestos, sí, que es lo mismo que tener dos tercios. ¿Sí? Entonces, lo simplifico, exacto. Entonces, ¿qué hago? Copio nuevamente el ejercicio y lo que voy a hacer ahora es, como tienen la misma base, resto los exponentes, un sexto menos un medio. Sí, lo pudiese multiplicar en cubo o lo saca al mínimo. El mínimo sería 6. 6 entre 6, 1 por 1 me daría 1. Y 6 entre 2 me daría 3 por 1, 3. Eso me daría menos 1 menos 3, me daría menos 4 sextos, si no me equivoco. Menos 4 sextos, que sería. Sí, bien, bien lo pudiese multiplicar en cubo. Es decir, tomas y dices un sexto, ¿sí? Menos un medio. Entonces. 1 por 6, 6, 1 por 2 te daría 2 y aquí te daría 12. ¿Sí? Entonces esto te daría 4 doceavos, que sería mitad 2, mitad 6. 2 sextos. ¿Sí? 2 sextos. Entonces tendrías aquí x a la 2 tercios por y a la. Ya la 2 sextos. ¿Sí? Y allí, pues, lo que haces es tomar y resolver la ecuación. Ojo, fíjate en algo que presta la atención un momentico aquí. Resulta que aquí nosotros deberíamos de hacer tomar en cuenta el signo, porque aquí tendríamos 6 por menos 1, menos 6. ¿Sí? Y esto me daría menos 8. Mitad sería 4, mitad 2, mitad 6, mitad 3. 2 tercios. ¿Sí? ¿Sí? Si usted lo cuadra así. Si no, lo pudiésemos hacer de la otra forma. ¿Cómo es esa otra forma? Tendríamos un sexto menos un medio. Entonces, ¿qué hago yo? El mínimo sería 6. 6 entre 6. 1 menos 6 entre 2, 3 por 1, 3. Entonces tendría menos 2 sextos. Esto que está aquí es la forma correcta de resolver eso, ¿sí? Porque aquí, cuando lo multiplicas así en cruz, te puedes perder con el signo. Entonces fíjese, ¿qué me va a dar ahora? Me va a dar menos 2 sextos. Ah, ¿qué va a pasar? Pues voy a aplicar exactamente lo mismo que hicimos hace un rato. ¿Qué fue lo mismo que hicimos hace un rato? Bueno, tomo y digo x a la 2 tercios dividido entre y a la 2 sextos. Entonces, esto se reduce a decir la raíz cúbica de x al cuadrado sobre la raíz sexta de y cuadrado. Lo voy a reescribir, o sea, para convertirlo positivo lo voy a pasar a, lo paso en la parte de abajo del denominador, exacto. Y allí te estaría dando pues prácticamente eso, pero, ajá, ¿qué tendríamos aquí? Fijémonos en algo, que también lo pudiésemos hacer así. Bien podría ser así, pero también me estoy dando cuenta que 2 sextos es igual a ¿quién? 2 sextos también podría ser un tercio, menos un tercio. Y entonces, si es menos un tercio, miren lo que pasaría aquí. Tendría x a la 2 tercios sobre y a la 1 tercio, que básicamente sería la raíz cúbica de x al cuadrado y la raíz cúbica de y. ¿Sí? La raíz cúbica de y. Y esto debería ser la raíz cúbica de x al cuadrado sobre y. ¿Sí? Es decir, si no lo llegase a simplificar aquí, en este caso, ¿sí? Si lo quisiera dejar hasta ahí, pues también es valedero. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que buscamos la manera de reducirlo, porque nos dicen reduzca su mínima expresión. ¿Sí? Simplifiquemos. Si lo podemos hacer así,
Pues entonces deberíamos llevarlo hasta su mínima expresión. ¿Qué es su mínima expresión? Bueno, podríamos hacer aquí un sexto es igual a un tercio, ¿sí? Mitad 1, mitad 6 sería un tercio y tendríamos una expresión como esta, ¿sí? X a la 2 tercios por y a la 1 tercio. Y entonces, pues, ejecutamos y nos damos cuenta que el índice de la raíz es igual. Entonces, ya aquí podríamos aplicar una propiedad de los radicales y tendríamos resuelto el problema. Fíjense, otra cosa importante que hay que tomar en cuenta para trabajar, y esto sucede mucho cuando ya estemos directamente enfocados dentro de lo que son los, digamos que el tema central de lo que es la matemática 1, que sería directamente los límites, las derivadas, ¿verdad? Que es lo que más se trabaja. Porque creo que ustedes separan la universidad, separan la matemática 1, digamos, en algunas universidades, pues acostumbran a dar toda la sección de cónicas digamos, en una sola unidad. Después en las otras unidades dan los límites, en las otras los derivadas y terminan digamos, el contenido del semestre. Pero la universidad pues lo divide en dos áreas, ¿sí? La primera, pues la matemática 1, que hace referencia a lo que son los límites, la continuidad, la derivada, las funciones. Y la otra parte que tiene que ver directamente con la geometría analítica. Entonces, la geometría analítica, ya creo, no sé si la ven en el segundo trimestre, ven geometría analítica, entonces geometría analítica pues directamente lo trabajan con lo que es la sección de cónicas y todas estas cosas aquí. Pero sí hay que tomar en cuenta otro elemento importante que tiene que ver directamente con la racionalización. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tema de la racionalización? Bueno, fíjense. El tema de la racionalización nos enfoca directamente en algo primordial. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Las raíces no deben de quedar en el denominador. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que nosotros agarremos esta raíz y busquemos la manera de quitarla de allí abajo. Entonces, ahí es donde se hace un proceso de racionalización. O, en algunos casos, lo que se llama multiplicar por la conjugada. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues yo agarro y digo 1 sobre la raíz de x más 1 multiplicado por quién, por el mismo denominador, tanto en el numerador como en el denominador para no alterar la ecuación. Entonces, ¿qué agarro yo y digo? Multiplicado por quién, por la raíz cuadrada de x, pero ojo lo que sucede aquí. Fíjense que aquí tenemos la raíz de x más 1, ¿sí? La raíz cuadrada de x más 1, pero cuando lo voy a pasar de aquel lado, yo lo voy a pasar, simplemente lo que voy a hacer es cambiarle el signo. En este caso, ya no sería raíz cuadrada de x más 1, sino raíz cuadrada de x menos 1, tanto en el numerador como en el denominador. O sea, cuando ya tengo claro esto, pues lo único que me queda es operar, ¿sí? Si yo multiplico este por este, pues todo lo que multiplique por 1 me va a dar lo mismo. Me daría la raíz de x menos 1, ¿sobre quién? Raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, me quedaría la raíz cuadrada de x elevada al cuadrado, más por menos, me daría menos, y 1 por 1 me daría 1 al cuadrado, ¿sí? Que al fin de cuentas, pues, ya sabemos que es 1. Entonces tendría la raíz cuadrada de x menos 1 sobre, ojo con esto, este lo cancelo con el índice de la raíz y tendría x menos 1, porque 1 al cuadrado me da 1. Y aquí prácticamente eliminé la raíz que había en el denominador. ¿Cómo? Bueno, aplicando lo que les hablaba, de aplicar la racionalización o multiplicar por la conjugada en tal caso. ¿Ok? Bien, hasta ahí. ¿Obvio? Fino. Fíjense, aquí tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos 4 sobre la raíz cuadrada de x más 2 menos 1. ¿Qué debo hacer? Aplicar el mismo proceso. ¿Y cuál será ese mismo proceso? Pues agarrar y multiplicar por la conjugada para evitar que la raíz me quede en la parte de abajo. Entonces tendría la raíz de x más 2
menos 1 multiplicado por quién, por la misma expresión que tengo aquí, pero con el signo contrario. Entonces tendría la raíz cuadrada de x más 2 más 1 sobre la raíz cuadrada de x más 2 más 1. Entonces, ¿qué hago aquí? Debo multiplicar este elemento por todos estos. Entonces tendría 4 que multiplica a la raíz de x más 2 más 1. ¿Sobre quién? Sobre la raíz de x más 2 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Al multiplicar el 4 que está aquí por cada una de estas expresiones, ¿verdad? Entonces tendría 4 por la raíz cuadrada de x más 2. Y 4 por 1 me daría 4. ¿Más 4 sobre quién? Sobre x más 2 menos 1. ¿Ok? ¿Qué pudiese hacer allí? Pues hacer una operación sencilla en lo que se pudiese resolver, que sería directamente en el denominador. Y yo aquí tendría 4 por la raíz de x más 2 más 4. ¿Sobre quién? Sobre x. 2 menos 1 me daría 1 sobre x más 1. Y allí, pues terminaría de resolver el dilema que teníamos, ¿no? Que era que la raíz no podía permanecer abajo, sino que deberíamos de buscar la manera o la forma adecuada, aplicar algún elemento matemático que nos permitiera, perdón, eliminar la raíz de aquí abajo. ¿Ok? Chévere. Ese. Otro elemento importante es buscar la manera de factorizar o resolver por inspección de repente alguna fracción que pudiésemos, digamos, descomponer en factores, pues para dejar, ¿sí? Para eliminar algo en el denominador que nos permita, pues, avanzar o aplicar algún mecanismo que nos permita dar resolución a un problema. Y fíjense lo que sucede aquí. Por ejemplo, en este caso, me piden resolver por inspección lo siguiente. Tengo x cuadrado, ¿listo? Nos piden resolver x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Nos piden que resolvamos eso por inspección. Entonces uno dice, ajá, pero ¿cómo hago yo para resolver esto? Pues bien, pudiese descomponer el elemento de arriba, ¿verdad? Para poderlo cancelar con el de abajo y en definitiva me pudiese dar un valor, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, esta expresión que está aquí, yo la podría descomponer y decir que eso es x más 2 por x menos 2 sobre x más 2. ¿Okay? Entonces, ajá, pero esta expresión estará bien, claro, porque yo x por x cuadrado, más por menos me da menos y 2 por 2 me daría 4. O sea, estaría haciendo una descomposición en factores y eso me permite cancelar de una vez este x más 2 que suma con este x. Perdón, este x más 2 que multiplica con este x más 2 que divide, y entonces tendría x menos 2. Y allí estaría dándole respuesta a lo que me estaban solicitando, ¿no? O sea, una manera de resolver. Otra situación es la siguiente: si tengo a al cuadrado menos 4 por b cuadrado sobre a menos 2b. O sea, aquí debería hacer lo mismo, ¿sí? Buscar la manera de resolver ese problema haciendo una descomposición en factores. ¿Y cómo la podría descomponer? Podría tener a menos 2b por a más 2b. ¿Sí? ¿Sobre quién? Sobre a menos 2b. A por a me daría al cuadrado. Menos por más me daría menos. Y 2b por 2b me daría 4b cuadrado. ¿Ok? Y entonces, pues, evidentemente uno que multiplica con uno que divide, yo lo cancelo. Y aquí me quedaría a más 2b. Y tendría ya resuelto ese inconveniente allí. Otra situación pudiese ser que pudiésemos buscar la manera de descomponer en factores, de acuerdo a una expresión que nosotros nos dan, y de acuerdo a esa expresión, pues buscamos la manera correcta o la más
sencilla de descomponer en factores o de factorizar según sea el caso. Fíjense, tenemos una expresión como 2 por a la x al cuadrado más 6 por a la x al cuadrado, ¿verdad? Y me pide que haga una descomposición que factorice o que descomponga en factores. Entonces, fijémonos en algo. Lo primero que voy a hacer es detallar, ¿verdad? Darnos cuenta que esta expresión de este lado también es igual a esta expresión, pero que yo pudiese sacar un factor común allí, algo que es igual para ambas cosas. Yo podría tomar y decir, bueno, yo podría decir, saco al 2 como factor común y ¿qué me quedaría? A la x al cuadrado más 3 por a la x al cuadrado, por ejemplo. Eso me da una expresión, ¿sí? Pero yo también me doy cuenta que no solo pudiese ser el 2, ¿verdad? También podría yo involucrar otro factor. ¿Cuál factor podría ser ese? Sí, perdón. Pudiese ser el x al cuadrado. Pudiese ser la A porque se repite en ambos factores. Sí, se repite aquí, se repite aquí. Si yo lo hago con la A, por ejemplo, entonces tendría la siguiente descomposición, ¿verdad? Tendría 2 por A, que va a multiplicar aquí a X al cuadrado, más 3 por X al cuadrado. Aquí es X al cuadrado. No es X al cubo, es X al cuadrado. Estaría haciendo una descomposición. ¿Cómo saber si está bien? Bueno, sencillamente 2 por a x al cuadrado, pues me da 2 a la x al cuadrado. Y más 2 por a de 3x cuadrado, pues me daría 2 por 3 me daría 6. 6 por a la x al cuadrado. Prácticamente lo mismo que tengo aquí. Y estaría haciendo la expresión. Listo. Bueno. Interesaría este. Ahí le dejo otro de tarea en la guía, porque casi los alcanzamos a resolver todos. Pero lo otro tiene que ver directamente con lo que son las divisiones de polinomios. ¿Recuerdan la división de polinomios? Bueno, vamos a hacer eso y con eso ya cerraríamos la clase. ¿Okay? Vamos a hacer el más largo. Vamos a tratar de correr y poco para. Tenemos x a la 5 menos x a la 4 más 2x al cubo más 4x cuadrado, más 3x, menos 4. Y eso va a ser dividido entre x al cuadrado, más 0x, más 1. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a dividir el polinomio, debemos buscar un número, en este caso una variable, estamos trabajando con letras, que me permita igualar a lo que tenga aquí. Es decir, pero si aquí lo tengo, si aquí lo coloco con signo positivo, cuando lo vaya a pasar para acá sería con signo negativo. Y eso me va a permitir a mí poder ir cancelando hasta llevar ese polinomio a una expresión mínima. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo x al cubo por x al cuadrado, como tienen la misma base, sumo los exponentes. 3 más 2 me haría 5, pero como está positivo, lo pongo a este lado, negativo. X menos x a la 5 más por más me daría más, ¿sí? X por x al cubo por 0x, pues me daría más 0 por x a la 4, ¿sí? Y x al cubo por 1, pues me daría más x al cubo, ¿ok? O sea, aquí directamente cancelo este que está aquí. Menos 1. Más 0, pues me daría menos, ¿no? Menos x a la 4. 2 más 1 me daría 3, más 3 por x al cubo y bajo el siguiente valor que sería más 4x al cuadrado. Entonces, debo buscar ahora un número que al operarlo, ¿verdad? Al multiplicarlo por esto que está aquí, por toda esta expresión, me vaya dando el valor que estoy buscando. ¿Sí? ¿Qué debería hacer eso? Debería ser menos, porque si le está menos allá, cuando pase para acá va a ser positivo y lo voy a poder cancelar.
sería ¿quién? X al cuadrado, ¿sí? X, como tienen la misma base, sumo los exponentes 2 más 2 me daría 4, me está negativo, lo paso positivo, más X a la 4. 0 por X al cubo, pues me daría menos 0 por X al cubo, y X al, menos X al cuadrado por 1 me daría menos X al cuadrado. Al pasarlo para este lado, fíjense, aquí cometimos un pequeño detalle, fíjense, menos por más me daría menos, al pasarlo para acá, me da más, no me da menos, me daría más. Igual aquí, menos por más, me daría menos. Al pasarlo para acá, me daría positivo. X al cuadrado por 1, pues me daría X al cuadrado. Y entonces, cancelo el que está aquí. 3 más 0, pues me daría 3. 3 por X al cubo. Y 4 más 1 me daría 5, más 5X cuadrado. Y bajaría el siguiente valor, que sería 3X igual. Aplicamos lo mismo. Debemos buscar, ¿verdad?, un número, un valor que multiplicado allí por ese, pues me dé lo que yo estoy buscando, ¿ok? 4, 5, aquí, ajá. Ah, yo me equivoqué aquí, por eso. Entonces, fíjense, debo buscar algo que multiplicado por estos valores que estén aquí, me dé el valor que yo estoy buscando aquí. Eso evidentemente sería ¿qué? Si está positivo, debería ser aquí para que cuando pase sea negativo. Entonces sería 3X. ¿Sí? 3 por 1 me daría 3 y X por X cuadrado me daría X al cubo, pero como está positivo, lo paso negativo, me quedaría 3 por X al cubo, ¿ok? Más por más me daría más, para pasarlo aquí me quedaría menos, 3 por 0 me daría 0, 0X al cubo, 0X al cubo, y aquí tendría 3 por 1 me da 3, más, perdón, más, lo cambio para este lado. Menos, ¿ok? Menos 3X. ¿Y aquí qué tendría? Cancelo aquí, aquí me quedaría 5X cuadrado, y aquí 3X menos 3X también me da 0. Y le estaría dando respuesta directamente a la división de polinomio. Claro, hasta ahí. Chévere. Bueno, entonces ya puedo borrar, ¿verdad? Ya quedaría estar pendiente de la plataforma. Dentro de la plataforma voy a ir colocando, les aviso cuando vaya a montar la primera actividad, o sea, la primera evaluación. Pues creo yo que va a ser un cuestionario. Puedan contestar ahí directamente. Hacer un patrón de preguntas allí, 4, 5 o 6 preguntas, dependiendo de la amplitud que tengamos para hacerlo, y bueno, contestar allí. Para eso, pues evidentemente tenemos que resolver todos los problemas antes de colocar la respuesta adecuada. Claro, esos problemas los montaría directamente en la plataforma, es decir, les avisaría el día tal, voy a colocar la evaluación. Sí, porque yo tenía un plan de evaluación allí, pero hay que modificarlo porque pues retrasaron un poco las clases, el inicio de las actividades, y entonces pues eso que debería haberlo aplicado por esta semana, creo, sí, el 23. Entonces pues como se corrió, pues yo también debo correr eso allí. Podría ser para la próxima semana, y entonces lo montaría directamente allí en la plataforma. Sería una evaluación. Listo. Ajá. No, no. Pero ya estamos listos. Sería una evaluación que va a estar montada en la plataforma. Eso sería un cuestionario.